Nuestra esperanza
y las alegrías también en Cristo. Pero la Santa Madre Iglesia casi no tuvo tiempo para vivir su inmensa alegría de ser y sentirse una comunidad de creyentes en Cristo glorioso y resucitado, convertido en luz. Por eso hoy, en renovar la acción litúrgica, la Iglesia quiere gozarse con todos sus hijos e hijas en esta realidad. Quiere gozarse. ¿Y por qué? Porque somos Iglesia por la Pascua. Si no hubiera habido Pascua, si no hubiera habido resurrección, pues la Iglesia se hubiera sufrido. No hubiera sufrido. Porque Cristo nos ha redimido y nos ha dado nuevo sentido a nuestra presencia en la Iglesia, en la existencia. Y ha garantizado al mismo tiempo una alianza nueva con el Padre y nos ha constituido el testigo de la salvación. Cada uno de nosotros, yo creo que nunca la mañana, la tarde, la noche, ahora y siempre, en todo nuestro quehacer humano, en todo nuestro quehacer familiar, en todo nuestro quehacer patriótico, en todo nuestro quehacer, en toda dimensión, es justamente que somos criaturas nuevas, que somos hijos nuevos de la Iglesia, y la hemos hecho crecer. Entonces, podemos decir, sí, Cristo ha resucitado. Y con su resurrección, ha sido santificado para la Iglesia. Y esta Iglesia ha sido garantizada, porque no es la única tierra. No fue a uno que le dijo jugando a Cristo de resucitado, sí, sino a uno que lo recibió en el bautismo, en la consagración. Entonces, pertenece el cuerpo de alma, vida y corazón, pertenece a Cristo de resucitado, a toda su obra, y por eso, de que le acabamos, le lo pedimos como un Cristo bautista. Cristo resucitado. Por eso, un Cristo resucitado es un hombre resucitado, una mujer resucitada, un pobre resucitado, una joven resucitada, un niño bautizado resucitado, una niña bautizada resucitada. Y desde entonces, ¿qué le acabamos nosotros? El gran aleluya, el gran aleluya, la gran alegría cristiana es que ya nadie puede arrebatarnos. ¿Y por qué? Porque tenemos entendido este sitio que hace presente a ti. No es que nosotros vemos una vela grande, no es cuestión de vela grande, es cuestión de que la vela grande es el hombre. La vida grande es la mujer, la vida grande es el hijo, la vida grande es la hija, la vida grande es el niño, la vida grande es la niña, la vida grande es la luz de Cristo presente,
il Parlamento non ha l'indice, non è l'indice.